Bienvenidos a la décima jornada de la Liga de la División de Honor Femenina, la Liga Iberdrola, que va a dar inicio en escasos tres minutos a las locales, el Club de Rugby Majadahonda, contra las visitantes, el CRAT de La Coruña, el Club de Rugby Arquitectos Técnicos de La Coruña. Y aquí, en este estupendo día, en la Universidad Alfonso X el Sabio, en Villanueva de la Cañada, aquí próximos a la Sierra de Madrid, como estamos viendo en pantalla. Es un espectacular día que nos ha quedado después de varios días de lluvia intensa, frío, que hemos visto en distintos campos de Madrid, pero que hoy aquí nuestra comunidad nos está respetando. A los comentarios, Rodrigo Bernal y invitada especial María Álvarez, conocida jugadora del Club de Rugby Getafe. Buenos días. Buenos días. Un lujo tenerte aquí en los comentarios. Y aquí vamos a dar comienzo, vamos a dar las alineaciones por parte del equipo local que las dirá María Álvarez. Para comenzar con la primera línea, contamos con Marta Estellés, Macarena del Valle, Paula Hernández. De segunda línea, Patricia Díaz, Diana Guerrero. Tercera línea, con Carmen Rodera, Silvia Hernández y Raquel Santiago. De nueve irá Lucía Díaz. De apertura, Alba Noa Castellano. De once, Cristina López. De 12, María Marín. De 13, Cecilia Ugarte. Y de 15, Isabel Romón. Bueno, también contamos con Georgina Vítez. Sí, tenemos ahí un pequeño baile de números, que ahora lo veremos nada más salir al campo, pero imagino que serán por las tallas de la camiseta. Ha habido cambios, pero sí que tenemos a Georgina de 15 y Isabel Romón, la rápida Isabel Romón de ala. Por parte del CRAT de La Coruña, Victoria Mecky, Claudia Ranz y Katie Matao de primeras líneas, Belén Martín, María Vega de segundas líneas, la capitana Paula Medina Levín, Judith Hernández, de tercera línea, completa Mónica Castelo. Número 9, Alejandra Fernández. De 10, Micaela Martínez. 11, en el ala, Turena Lori. El Saporto, de centros, Mariana Romero. Y en el de ala y zaguero, Jessica Martín y Joana Murray. Pues escasos minutos y al árbitro pita para que las jugadoras vayan entrando en el campo. En breve vamos a ver a las jugadoras entrar. Y partido muy interesante. Un partido interesante porque nos estamos jugando la entrada en los puestos que van a dar acceso al playoff, a las semifinales y las finales de la Liga División de Honor. Cuatro jornadas que nos quedan y en pugna el Club de Rugby Majadahonda, la clasificada que va en cuarta clasificación, y el CRAT que le sigue a escasos dos puntos. Ayer tuvimos una sorpresa en este bloque de equipos que están pujando por mantenerse en este playoff, y es la victoria del Hospitalet frente a Sanse. El equipo de Pablo Arévalo se imponía al de María Rivera, una sorpresa que no nos esperábamos nadie, ¿no? Sanse se encontraba en el primer puesto y, sin embargo, INEF, todo el mundo dudaba de si iba a permanecer en División de Honor o no. Y ayer demostró que tienen ganas y que pueden estar aquí. Efectivamente, porque los puestos de descenso también están siendo muy duros a nivel de competición. El Salvador no deja de reportarse ahí, persiguiendo cada partido y cada punto lo está luchando, y ahí hemos visto que el penúltimo clasificado pues ha ganado y nada más y nada menos que al equipo que estaba prácticamente imbatido, solamente un partido le separaba de esa imbatibilidad, y bueno, lo que muestra que aquí cada vez la Liga Iberdrola está siendo más competitiva, no solamente por arriba sino también por abajo. Siempre está bien ver este tipo de sorpresas, porque nunca sabes al final qué puede pasar. El año pasado INEF dio una sorpresa al final y se colocó en la semifinal y en la final. Efectivamente, un equipo del que siempre tiene jugadoras competitivas que pueden derrotar a cualquiera, como vimos ayer. Pues comienzan a entrar las jugadoras al campo. El equipo del CRAT de La Coruña a la izquierda de sus pantallas, y a las derechas las locales, las majariegas,
jugando aquí en Villanueva de la Cañada, en la Universidad Alfonso X el Sabio, este partido que va a dar inicio en escasos segundos. A los mandos del partido, el árbitro Alfonso Mirat, del colegiado de la Federación de Madrid, y como asistentes a los conocidos Iciar Díaz y Dompi en los exteriores, ayudantes de laterales de línea. Pues últimos ajustes, últimos calentamientos por parte de los dos equipos. Los gritos previos de animación y coordinación del equipo. Y allá vamos. A dar comienzo al partido. Para dar comienzo a esta décima jornada, que ya se disputaron ayer los dos de los partidos, como decimos. El Cisneros ganó al Olímpico en casa, y el Inefa de los Pilares, como decíamos, ganó a Sánchez Club. Pues ahí vemos al Club de la Coruña juntándose con la capitana, Alevín Medín, una experta jugadora ya, mucho tiempo y muchos partidos al mando del Club de la Coruña. Y vamos a dar inicio al partido. Con el saque de Majadahonda, pateará a Cris. Capitán, ¿estáis? Cristina López, dispuesta a hacer el saque de inicio de estos primeros 40 minutos. Vamos. Primera recepción por parte del Club de la Coruña. Buena conservación, asegurando posesión. Pequeño relanzamiento del juego. Sin manos ya. En esta parte del campo, pero con mucha seguridad y utilizando bien sus puntos fuertes para avanzar y poner en buena situación. Juego, juego. La habéis metido. Que desaloja el balón, dejándolo dentro del campo, y vamos a la primera touch de partido. Pues vamos a ver las primeras touches, porque bueno, pues aquí siempre es una demostración de estrategia y trabajo de los equipos, y son dos equipos a priori bastante potentes en el lateral. Primera touch para Majadahonda y primera posición del balón. Nobody inside, okay? It's yours. Macarena del Valle se dispone a hacer el saque de lateral. ¡Juego! El lanzamiento ahí sobre una Silvia Hernández Vaquero muy segura. Y ahí está Cecilia Huarte rompiendo la línea de tres cuartos. Problemitas para sacar el balón. Combinando con Carmen Rodera. A la nueva Castellano distribuyendo, conectando con Paula Hernández. Nuevo relanzamiento de juego y juego al pie. Alto, complicado de recepción. Continúa el asedio de Majadahonda. Posición de nuevo para el Krat. Pequeños problemas de conexión, ¿no? Ahí en esta fase. Sí, entre las jugadoras del Krat. También contamos con mucha presión del equipo de Majadahonda. Majadahonda casi ha sabido meterse otra vez en una zona complicada para volver a tener ese balón. Atención. Volvemos a la patada. Volvemos a la patada. Ha conseguido meter el balón detrás ahí a Ana Romón. Hubiera sido peligroso, ¿no? Una recepción. Sí. Ahí. Sí, porque se encontraba prácticamente sola. Tenía simplemente al zaguero. Contaba con apoyos. Isabel Romón, que le pilló un poco adelantado. Y nos vamos a la segunda touch de Majadahonda. Rojas, por favor. Muy bien ejecutada, ¿no? La primera. Sí, bastante alta, además. Ah, bueno. Las jugadoras del Krat decidieron no levantar a nadie. ¡Juega! Misma secuencia, jugada en primer lanzamiento, primera torreta, y otra vez un lanzamiento. No consigue romper, pero avanza. De Cecilia Huarte ahí entrando con mucha potencia. Juego por la espalda. Gina peligrosa, vuelve a hacer una ruptura. Rompe la línea de defensa. Vamos a la distribución, cambiando roles ahí. Alba Noa Castellano con Lucía Díaz en el medio campo, lo que les da más amplitud de juego. Utilizando bien sus jugadoras potentes.
Maquilla Huarte. Vamos al golpe a favor de Majadahonda por fuera de juego del CRAT. Decía que Majadahonda está utilizando bien a sus jugadoras más potentes para entrar. Vemos ahí buenas entradas en la línea tres cuartos de Cecilia Huarte, de Macarena del Valle, de Paula Hernández. Y bueno, están sabiendo... Sí, al final aprovechan a todas las jugadoras y también todo el espacio con segundas cortinas y aprovechando el máximo. Efectivamente, hemos visto dos secuencias de juego muy interesantes. De llevar el balón muy bien al exterior, hacer buenos lanzamientos y además combinarlo con alternancia al juego al pie. Deciden ir a palos. Pues vamos a ver la primera oportunidad de Cristina López. Nosotros la conocemos como Cristina Brack. Porque, claro, Cris Brack. De su origen, del antiguo equipo. Efectivamente. Que siempre hay que reconocer las canteras de donde vienen las jugadoras. A ver si sube el marcador, Majadahonda. Vamos a ver, silencio en el estadio. Primera oportunidad para Majadahonda de abrir el marcador a escasos 5 minutos. Y buena Así ejecución. Es. Sube el marcador 3 puntos para Majadahonda. Buena ejecución. Siempre que estos primeros puntos siempre son importantes a nivel psicológico para los equipos, ¿no, María? Sí, empezar ganando siempre te da más confianza en el equipo. Y por eso muchas veces, pues en vez de arriesgar un poquito, pues la oportunidad de jugar y asegurar esos tres primeros puntos que vienen cometidos por golpes de castigo, pues... También al principio nunca sabes cómo va a fluir el partido, por lo que siempre estar arriba en el marcador siempre te hace estar más seguro. Buena recepción de Diana Gasó. Perdón, de Diana Guerrero. Y nuevo golpe castigo, bien aprovechado, que decide jugar de Raquel Santiago de con ritmo. Por fuera de juego. Ha habido como dos golpes de castigo, ¿no? Sí, por fuera de juego los dos. Golpe castigo por dos fueras de juego. Han pescado el balón, el CRAT. Últimas rojas. Termina la ventaja. Ahí tenemos a la gran jugadora del CRAT. Supongo que te refieres a... Kate Matau. A Kate Matau. Bien, tienes las dos jugadoras neozelandesas. Que según me decían, bueno, son de origen samoano, pero nacionalidad es... Neozelandesa. Sí. Y evidentemente son dos jugadoras que defienden mucho, ¿no? La primera línea que hemos visto que, bueno, muchos de los partidos termina. Cada vez que el CRAT se mete dentro de la línea 22, aprovecha mucho su potencia para conseguir puntos y realmente les genera un problema. Al final son chicas muy difíciles de parar y en una línea de 22 o incluso más cerca de ensayo, te genera mucha dificultad para defenderlas. Y la otra jugadora neozelandesa entiendo que es Joanna Murray, que es la número 15. Sí. Que, bueno, pues son dos refuerzos que realmente le dan un nivel bastante elevado al CRAT. Es el lanzamiento de Claudia. Primer lanzamiento de juego por parte de desde la Touch, bien ganada por parte del CRAT, de las visitantes. Y Mika ahí distribuyendo el balón, todavía con muy buena problemas. Presión de Majadahonda. Micaela Martínez, que también era exjugadora de Majadahonda, que en sus inicios empezó jugando en Majadahonda hasta que tuvo ese laboralmente a trabajar allí a La Coruña y lleva varios años jugando allí. Atención, el CRAT se mete dentro de la línea 22. Primer ataque realmente peligroso para las visitantes. La defensa de Majadahonda no se hace esperar. Se organizan y vamos a ver cómo, como decíamos, puedan aprovechar ahí la potencia de la jugada neozelandesa, que siempre les va a complicar. Lo tienen muy clarito, cerquita, van a ir avanzando. Siguen avanzando, ganando metros. Estamos muy cerca de la línea de ensayo. Alfonso Miral ya cerca ahí. Gestionar ese punto de encuentro a veces sí, complicado de arbitrar. Alevín Medín se lanzaba, bien defendido por Majadahonda. Ahí a ras ya de la línea de ensayo. Primer oportunidad de meterse y avanzar puntos. Y ensayo. Primer ensayo de la jugadora, como habíamos comentado. Efectivamente, que te matado, no perdonó en esta primera oportunidad y primer balón que le tocaba. Y pues nada, lectura del partido como nos esperábamos, ¿no? Aprovechan los espacios y cuando están cerca aprovechan sus grandes jugadoras
para intentar avanzar y así, así hacen. El CAE de Coruña, que todavía, pues bueno, ha hecho unas secuencias ahí con muy complicadas, no terminan de conectar, 9-10, con algunas jugadoras que siempre están un poco por el medio, sin embargo, cuando han llegado, después de una touch, con facilidad, pues primer ataque, primer ensayo. Ahí va a patear una jugadora que es bastante joven, se llama Alejandra, tiene 17 años. Alejandra Fernández, sí, que porque no la habíamos visto en otros partidos, actuando de 9. Es su segundo partido en División de Honor. Vamos, otra vez silencio de respeto ante el tiro a palos. Entra. Y demostrando clase, no solamente en la dirección del juego, sino también en el juego al pie. Bastante Alejandra. Buena patada. Entonces Alejandra Fernández debe ser un año más que tú. Sí. Yo he compartido con ella en las concentraciones con la sub-18, de eso nos conocemos. Sí, es prácticamente este es su primer año en senior femenino y su segundo partido en División de Honor. Pues una gran responsabilidad para con solo 17 años pues hacerse de mando de uno de los aspirantes al título, el CRAT de La Coruña. Y recibiendo con dificultades, pero otra vez poniéndose en situaciones, otra vez pequeños lanzamientos hacia el exterior, asegurando ahí con Alevín Medín. Estamos viendo que Krat está aprovechando mucho el juego en corto, ya que tienen dificultades al abrir el balón a la línea. Qué bueno el blog. Continúa avanzando Krat, ya se mete en el campo de ataque. Distribuyendo el juego. Una van de la jugadora número 7. Retiene. Pues había habido una van, pero posteriormente el árbitro ha decretado un golpe de castigo, supongo por no haber soltado el balón. O... Sí, no. Pues vemos. Esa es la lectura del partido. De momento, el CRAT muy fuerte, bien en las fases estáticas, pero con problemitas de transición entre sus jugadoras y de línea de tres cuartos que no le permiten culminar. Pero vamos, en cuanto se ha metido ahí en la línea de 22, ha sabido aprovecharlo muy, muy bien. Yo creo que la lectura del partido, de momento, es un poco clara. Majadahonda está desplegando un buen juego, pero necesita... que no perder ni una sola posesión del balón. Esas posesiones de balón que han tenido allí han sido letales para ellas. Y el CRAT Coruña necesita encontrar esa comodidad de pases de unos a otros que no están... No sí, están la conexión que está teniendo Majadahonda no la hemos visto por parte de CRAT. Tercera touch por parte de Majadahonda y esta vez sí. La han conseguido ganar CRAT. ¡Juego! ¡Suelta, Roja, suelta! ¡Ha sido aplacadora! Pues volvemos a la misma situación de partido. Kate matado entrando bueno, love the Kate. Fuerte. Distribuyendo el balón. El CRAT de La Coruña, esta vez sí. A punto de interceptar. Pero sigue dándole continuidad ahí en los exteriores. Se meten ya en el campo de ataque por parte de CRAT. Alejandra Fernández distribuyendo bien. De una a otra, nueva ruptura. Rompe la defensa. Alevín Medín recupera siempre muy atenta de todas las conservaciones de balón y poder relanzar el juego con comodidad. Alejandro Fernández distribuyendo el balón hacia el exterior. Momentos más largos de posesión por parte de las visitantes. Hemos tenido una van del CRAT. Vamos para la melee. Y nos volvemos a otra pérdida de balón. De momento, muchas pérdidas de balón por parte del equipo visitante. Pero ojo si se llegan a meter dentro de 22, que les genera muchos problemas al equipo local. Sí, como has visto, entran bastante bien y tienen facilidad para romper la línea de defensa. Así que si se meten en la línea de 22, es un gran peligro. Se acabará el tiempo por unas botas o no sabemos si es una lesionada. Bueno, estaba Micaela Martínez en el suelo y ahora va...
asistir el fisioterapeuta. No sabemos la jugadora que está en el suelo, pero momentos para recuperar. Veíamos ahí en esta repetición el relanzamiento de Alevín Medín recuperando ese balón, Alejandro Fernández distribuyendo ahí en el exterior y ese pequeño error de pase. Sí, ya hemos podido ver en estas últimas jugadas como ya han conseguido conectarse y que llegue el balón hasta el ala. Así que podemos ver diferencias de cómo van progresando. Bueno, vamos a ahora que está el tiempo parado, vamos a hacer un pequeño comentario de la Liga de División de Honor B, que este año se juega por primera vez aquí en España. Y ayer pues se disputaron los partidos de Industriales contra Murcia. Industriales sigue fuerte, ganó a Murcia 29-5. Lesabelles, uno de los favoritos, se impuso a San Cugat 31-15. El Buc 73-5. Y queda un partido importante, el Eibar contra Hortaleza. Un partido que Hortaleza, después de haber caído en la primera jornada... Contra Belles, sí, cayó la primera jornada. Se hace importante el Eibar. ¿Qué te parece esta división de honor B? ¿La estás siguiendo un poquito? Sí. A ver, al final es una liga femenina, igual. Hay que fomentar el deporte femenino y al final nunca sabes dónde vas a estar, así que está bien seguir a todos los equipos. De hecho, pues bueno, algunos de los equipos tan potentes que están jugando aquí la liga de división de honor A, la liga de Iberdrola, pues el próximo año uno de ellos tendrá que estar que descender. Que está jugando en esta liga y uno de estos pues estará en el ascenso, ¿no? Y se perfila como favoritos Industriales, Lesabelles, Fortaleza. Incluso el Eibar también, por lo que comentarios que he escuchado, está muy fuerte. Siempre está bien tener un equipo más de otro sitio, como es el País Vasco. Pues Mele complicada, lanzamiento inusual por parte de la zaguero. Jugando con el número 12, Gina Vitez. Un contrapié de Carmen Rodera. Pues distribuyendo el juego. Zona peligrosa. Pérdida, posesión de posición de Cecilia Guardi. Vamos a la melee. Melee para Krat, por adelantado de Mojadahonda. La segunda melee de partido, hemos visto la primera melee, ya había algunos ahí problemitas de la primera línea que se levantaba. Sí, al final hay mucha diferencia de tamaño entre las jugadoras. Y ahí se lo está exigiendo, la verdad es que pues hombre, el tamaño de Kate Matao es muy alto, yo creo que el árbitro le está exigiendo que mantenga el nivel, las tres jugadoras tienen que estar alineadas. No era... Sí, al final... No había sido bueno, esta... No había... María Marín, ¿no? Sí, era María Marín la que había tenido ese problema de posesión de balón. Y nos vamos a la melee. Vamos a ver esta melee. ¡Cruz! ¡Pain! ¡Set! Es ahí el árbitro. Salida de Alevín. Que volvemos a otro adelantado del crack. Pues mira, historia, buena conquista. Cambio de posición para Mojadahonda. Un pequeño error en la transmisión de balón que le hace dar la tercera melee de partido al equipo local. Melees que van a ser duras hoy en el partido de hoy. La melee Majería es una melee muy trabajada y enfrente pues tenemos jugadoras destacables que tienen mucha potencia y que van a emprender aquí una pequeña batalla en el que vamos a ver cómo se desarrolla. Ahí vamos a Lucía Díaz, dispuesta a introducir el balón con los tres tiempos del árbitro. Y esta importante fase de conquista. Alfonso Mirá decreta aprovecha el tiempo Mojadahonda y al final esa ventaja que tiene. Buena salida de la número 8, Raquel Santiago. Perdida el balón, ha conseguido recuperar la posición el Krat. Estuvo muy atenta, excelente recuperación. Diana es una jugadora muy rápida a nivel de contacto para recuperar el balón. De la jugada venezolana de Mojadahonda, muy atenta, muy bien trabajado con sus dos pies en el suelo y recuperando y haciéndose fuerte ahí para una nueva conquista y Alba Nueva Castellano que va... ¡Qué buena, Alba, qué buena! Parece que iba a la touch, pero al final se ha quedado dentro. Buena recepción de Alejandra Fernández. ¡Quietas blancas!
peligroso el contraataque ahora mismo. Raquel Santiago no logra conectar bien. Bueno, al final. Haciendo malabarismo, lo ha conseguido. Ha conseguido recuperar. Tener el balón, tener la posesión. Estos contraataques de Majadahonda son peligrosos, ¿eh? Sí, al final, tras una patada, tienes la defensa descolocada y. Y siempre hay que aprovechar esos momentos. Bueno, block, por la espalda. ¡Juego, juego! Vemos cómo otra vez ha recuperado el balón el Krat. ¡Perfecto! Y de nuevo. ¡Juego ya! Nuevo golpe castigo que Majadahonda no duda en meterle ritmo al partido. Otras veces les hemos visto más parados, pero ahora tiene muy claro. Otro golpe. Que van a intentar. Por línea de fuera de juego. No, da la sensación que Majadahonda tiene consignas de querer jugar rápido. Sí, al final, si su fuerte es jugar rápido, aprovechar las ventajas, siempre viene bien hacerlo. Y si tiene la ventaja de tener un golpe a favor. Bueno, tiene sentido, pero yo creo que el Krat es un equipo que cuando está organizado, con sus jugadoras fuertes, bien puestas, en sus fases de conquista, con un ritmo un poco menos elevado, pues le cuesta más a Majadahonda, ¿no? Majadahonda tiene un tamaño un poco más pequeño y ese ritmo de juego le puede dar ventaja. Bueno, tenemos una expulsada. Sí, Claudia. Esta jugadora el año pasado jugaba en... Más control en los contactos, por favor. Claudia Ranz. Sí, Claudia Ranz. Era de Madrid, jugadora de Hortaleza, ¿no? De Hortaleza, sí. Efectivamente, lleva muchísimo tiempo en Hortaleza y es otro de los fichajes del Krat. El Krat. Pues 10 minutos de expulsión. Estamos en el 19, con lo cual hasta el 29 por lo menos, el Krat de La Coruña va a estar con una jugadora menos. Y además es una jugadora de primera línea, con lo cual va a haber esa pequeña desestabilización ahí, que vamos a ver cómo lo corrige. Y es más, no sé si era la sacadora de Tuch, pero sí. Lo veremos. Entonces es un puesto clave. Bueno, vamos a la Tuch para Majadahonda. ¡Juego! ¡Juego! Majadahonda que lleva intentando jugar ahí en primera torreta con Silvia todos los movimientos, pero parece que el Krat pues ya está un poco más atento y le está generando esos problemas. Pero una Tuch importante que han perdido. Vamos a ver cómo sale de la presión. Muy en contrapié de Levi. Sin lugar a dudas, esto es algo que están haciendo bien, salir de esta zona de la presión sin grandes complicaciones. De nuevo usan el juego al pie. No se complica mucho, un par de lanzamientos seguros y juego al pie para ver alejar, si... Al final alejar a la defensa. Bueno, pues otra touch complicada para el equipo de visitantes. Vamos a ver, a priori, como últimamente les vienen creando problemas, pondrán una saltadora. O no, o decidirán hacer un bloque ahí, pero parece que van a intentar crearle problemas. Y esta vez, más seguras, una Mol que avanza, que con mucha... no lo para en ningún momento. Ensayo para Majadahonda, ¿no? Y ensayo. Bueno, pues ahí vamos a ver si hay una repetición. Las jugadoras del Krat pensaban que no habían llegado a sí. Formar el mol. Vamos a ver la repetición. Pues ahí hay un mol. Parece que no avanzan. Pues mira, lo que ha sí, evidentemente lo que ha tratado de hacer el Krat pues es lo típico, que intentar que el equipo contrario forme el mol, transmita el balón y luego entre en contacto. Pero yo creo que Alfonso Mirat ha interpretado que el mol lo ha seguido manteniéndolo en la primera portada del balón, pero de todas maneras es extraño porque el Krat no ha decidido intervenir en ningún momento. No. Ha decidido como desaparecer y meterse directamente. Veamos cómo las jugadoras se quedaban por detrás del mol. Sí. Es una jugada de mucho riesgo. Porque evidentemente pueden pasar este tipo de cosas, pero ha parecido que han desaparecido, ha sido realmente fácil. Sí. Jugada extraña, cuanto menos. Vamos a ver la patada de Chris Brack, como la conocemos. Jugadora de Valladolid. Bastante difícil esa patada. Se ha quedado un poco corta, como podemos ver. Se queda corta y nos quedamos con el marcador. 8 a 7 van para Majadahonda, un puntito de diferencia. Al final la victoria se basa en el resultado, así que un punto se nota bastante.
22 minutos de juego aquí en Villanueva de la Cañada, en la Universidad Alfonso X el Sabio. 8-7 para Maja, onda. Vamos al saque de crack, de nuevo Alejandra Fernández pateando. Saque milimetrado. Antes de que pase, ¿qué queréis? Parece que una jugadora ha tocado el balón antes de que pasase la línea. Sí, porque si no me parecería un poco extraño, ¿no? Sí. Que el árbitro... No, fuera, justo la tocó ella antes de que llegara. Sí, como hemos podido escuchar a Izier. Vale, pues ese ha sido realmente el problema, porque que si no, no lo entendíamos porque el balón había pasado no, y nada, la norma permite que el balón bote incluso antes, pero se sitúa una melee para Majada Onda. Justo en medio del campo, así que a ver qué tal. Al final estos pequeños detalles van sumando y van sumando, ¿no? Acciones, pequeños errores que sí, y al final tener la posesión te hace ganar un partido, así que mientras la aguanten. Salida de Raquel. Buena salida. Mirando con Lucía Díaz. Suéltala, Roja, suéltala. Ha habido un error ahí en... Correcto, el contrarreloj. En el pase, pero hay dos detrás, así que bueno. Hola, ventaja, la van. Pues como vuelven a recuperar el balón el Krat. ¡Rat! Últimos pies. Alejandra conectando con el pack de delanteras. De nuevo Kate avanzando. Patada, contraataque. Recepción de Chris, que juega con Georgina. Y de nuevo patada. Quietas, Rojas, quietas. Juego ya. Pata larga y avan. De nuevo melee para Majadahonda. Bueno, pues Majadahonda está construyendo bien su juego. Le exige mucho en cada contacto mantener esa posesión. Por la fuerza del equipo contrario, la buena defensa del Crash. Y bueno, estamos viendo que de momento se va imponiendo poquito a poquito Majadahonda, pero vamos, que tiene que hacerlo todo especialmente bien para poder conseguir superar al crack de La Coruña. Sí, vemos como, bueno, Majadahonda ha aprovechado muy bien sus posesiones de balón y han podido avanzar, aunque han tenido errores de manos y ha recuperado el balón el crack. Por favor, sin contacto. De nuevo problemas con la melee. ¿Vale? Vamos a ver este ataque dividido, las tres cuartos divididas. Alba, levanta la cabeza. Bien colocada la... Alba Nova Castellano mandando de un lado de la izquierda, pero del otro lado vemos ahí a Georgina Vítez conectando con Ana Romón. Un peligroso ataque por ambos lados. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Lucía se introduce. Retrocede la melee Majadahonda. De nuevo juego al pie. Sale el balón y vamos a la touch. Y Jess Martín, que no duda en no complicarse la vida, decide ir al exterior de la touch y vamos. Al final es una zona difícil de juego para el crack. Estaban dentro de su 22. Vamos a ver si Majadahonda consigue hacer, necesita hacer una variable distinta. Formamos el alineamiento, por favor, Rojas. 12 con Marín. Es una diferencia de tamaño considerable, tiene jugadoras muy grandes en el Crat de La Coruña y como digo, en todas las fases de juego necesitan apurar al máximo sus movimientos estratégicos. De nuevo a la primera torre y vuelven a hacer mol. Un mol que ahora sí que decide entrar en el Crat de La Coruña creándoles más problemas. No, os habéis salido del mol. Esto es otra acción. Buena liberación del balón. Ha atacado Marín, María Marín. Suelta, Blanco. Manuela Castellano entrando, decide cambiar el sentido del juego, jugando con Carmen Rodera, bien defendido. En este caso, por el equipo por parte visitante. Del crack, sí. Portos, con un buen placaje. No, golpe a favor de Majadahonda. Y, bueno, pues, con claridad. Yo no te he visto sacar. Bueno, la primera opción ha sido jugarlo en Majadahonda. Ha sido golpe de castigo de Kate Matau, que está explicándolo bien el árbitro. Mol formado, perdón, rack formado, jugadora que utiliza las manos para conquistarlo. Intenta jugarlo rápido, pero finalmente el árbitro dice que hay que pararlo y
las jugadoras deciden ir a la nueva touch donde ha venido antes el ensayo. Vamos a ver ahora cómo se gestiona esa touch y cómo la defiende sobre todo el equipo local. Estamos muy cerca de la línea de ensayo, por lo que el crack se tendrá que cerrar bastante para intentar defender. Si hay contacto, ya no puede echar más. Le quedan pocos minutos ya, ¿no? Para la expulsada, sí, eso parece. Dos minutitos, igualará el número. Majadahonda ha sabido bien aprovechar esta circunstancia. Esta vez a la segunda torre. Variable perfecta al final. Un adelantado de Majadahonda. Problemas en la transición del balón. Ha sido un buen lanzamiento al final de la touch con Carmen Rodera, un buen lanzamiento, pero en la transición del balón le ha dado oportunidad a recuperar el balón a Majadahonda. Perdón, al Krat. Al Krat. Veremos cómo salen de esta zona. Al final es una zona de peligro y Majadahonda tiene mucha presión. Pueden provocar fallos. ¿Estáis ya? Zona de peligro que de momento se está teniendo que ver muchas veces ahí, pero que la está gestionando perfectamente como una de sus fortalezas el Crack de la Coruña. Salir de esta zona lo tiene muy clarito, con mucha confianza. Sí, al final hemos atacado un par de veces en esta zona de 22, pero por fallos de manos o por presión y defensa nos hacen retroceder e incluso perder la posesión del balón a Majadahonda. Y Alejandra. Decide jugar con el pie. Cristina López. Muy buen ataque de Cristina. Que decide asegurar la posición del balón. Cada rack está siendo contundente. Patricia Díaz Flores se lanza con potencia. Bien parada por la defensa. Y recuperación. Ventaja, que diga golpe de castigo para el Krat por fuera de juego de las jugadoras de Majadahonda. Les ha costado ahí conquistar ese, aunque la potencia es fuerte de Patricia Díaz Flores, al final ha ido muy rápido al suelo. Y la defensa de Krat Coruña está siendo buena en el punto de encuentro, que vamos, no, ninguna. Son jugadoras muy, muy potentes en el contacto. Efectivamente, ningún rack lo dejan por perdido y deciden realmente intentar conquistar cada balón. De nuevo vamos a la touch. Prácticamente en medio del campo. Bueno, estamos en el campo de Majadahonda, pero veremos cómo sale. Ya ha entrado la expulsada, Claudia. ¿Cuántas sois? Pivoto yo como antes. Aquí. Claudia Ranz vuelve precisamente para hacer el lanzamiento de la touch. Touch reducida, 5 jugadoras. A los mandos Paula Medín, que da las coordenadas. Y a ella misma, con solvencia absoluta, conecta con Alejandra Fernández y Micaela Martínez haciendo un buen lanzamiento de juego. Y otra vez esa pequeña conexión. Sí, al final les provoca fallos de manos. Es una pena. Y vamos para la mele, para Majadahonda. Es una pena porque la seguridad total que tienen cerca de la línea de 22 cada vez que van allí, que están mostrando una solvencia sin ningún tipo de complicación. Luego al final cuando están en estos espacios no conectan. No termina de conectar. Sí, sí, efectivamente, eso parece. Pero vamos, hemos visto ahí una conquista estupenda y un buen lanzamiento de juego y al final esa pequeña conexión. Toma muy buenas decisiones, pero al final por fallos de manos o incluso de pase acaban perdiendo la posesión, como podemos ver. Quizás deberían priorizar un poquito más, no jugar tan al exceso, tan abierto, un poco más seguridad y ir haciendo pequeños lanzamientos, no lo sé. En cualquier caso, recuperación para Majadahonda. Una melee complicada que se levanta, pero que definitivamente vuelve a ser para Majadahonda. Como hemos podido ver antes, jugó en la segunda cortina con María Marín, que rompe. María Marín rompe. Pero la zaguero se encuentra para aplacarla. Gran jugadora de Marín. Jugadora que se ha incorporado este año. Proviniendo de Estados Unidos. Jugó en Estados Unidos, estudió allí y volvió este año. Y parece que va cogiendo un buen estado de forma después de una pequeña lesión en verano que tuvo.
Majadahonda haciendo pequeños movimientos, conservando. Ventaja. Ahí. Fuera de juego. Majadahonda se encuentra en ventaja y atrás, vamos al golpe. Offside number three. Pues nuevo golpe de castigo. Y de público, nuevo en una zona muy peligrosa. El público de Majadahonda exigía más disciplina en el contacto de Kaete Matau, pero el colegiado Alfonso Mirat no ha visto que haya ningún tipo de infracción. Sí, en la segunda, y vamos ahí a este lanzamiento desde golpe castigo de Lucía Díaz, que decide conectar con Marta Estellés. Estellés seguro, muy buen contacto, distribuyendo ya cerca de la línea de ensayo. Pues como deciden abrir a la línea. Carmen Rodera. Muy cerquita, Carmen Rodera, ya queda a escasos 5 metros de la línea de ensayo, distribuyendo el balón. En el exterior se puede quedar un poco colgada. Buen muy buena apoyo. Defensa por parte del crack también. Efectivamente. Están evitando que avance el equipo atacante, como es Majadahonda. Y ensayo. Ensayo de... Vamos a ver quién ha sido, Cecilia Huarte. Sí, Cecilia Huarte consigue adelantar a Majadahonda 13-7 en el marcador. Va cogiendo un poco de ventaja en el marcador Majadahonda con un 13-7. Veremos si transforma Cristina. Ahí vemos cómo Carmen Rodera se lanzaba. Buen apoyo de Diana Guerrero. Y finalmente... No, parece casi un ensayo de Lucía sí, Díaz. Efectivamente es Lucía Díaz el ensayo. Nos pillaba al otro lado de la locución. Y ha sido Lucía Díaz que adelanta en el marcador 13-7 a 35 minutos con una nueva oportunidad de Cristina López de poder sumar puntos en el marcador. Patada complicada. Y bueno, pues como estamos viendo, ¿no? Si Majadahonda logra dinamizar bien todas las fases de juego, jugar con distintas amplitudes, estar un poco seguro, consigue superar a Krat, que yo creo que Krat está priorizando un poquito más el contacto directo. Sí, podemos ver, se notan diferencias en el sistema de ataque de diferentes equipos, podemos ver cómo el Krat se está centrando más en contacto, sin embargo Majadahonda más juego abierto, el juego a la espalda. Y si Majadahonda consigue mantener esa... No consigue transformar, se queda 13-7 el resultado. Pero vamos, que Majadahonda tiene que hacer las cosas muy muy bien, que la defensa que tiene enfrente es muy dura. Es muy dura, es muy fuerte y que 13-7 es un marcador muy muy corto y como hemos visto, si Krat consigue hacer dos movimientos medianamente bien y meterse en una zona peligrosa son realmente letales. Con lo cual, nos espera un partido todavía... Bastante igualado parece que va a ser. Muy abierto. Vamos a la patada del Krat. Recoge el balón Raquel Santiago. Distribuyendo con Diana Guerrero. Que avanza pequeños metros para poner en ventaja a su equipo. De nuevo juego al pie. Estamos viendo en este partido mucho juego al pie. Sale fuera. Vamos a la touch. Oh. Pues nada, deciden patada larga, lo que pasa que sale directamente. Deciden touch en el encuentro donde ha pateado. Y como decíamos, estos pequeños detalles van sumando y esta touch de poder haber sido en el campo contrario de las locales, al final una touch peligrosa y como hemos dicho... Están ya en zona de 22, nos hemos metido en zona 22. Y es posesión de Krat. Nos hemos metido en zona de 22 y quedan 3 minutos de partido de la primera parte. Y... De nuevo el lanzamiento de Claudia Ranz. ¡Es un gol! Forma el mol. Equipo blanco. ¡Uy, perdona! Dirigiendo Alejandra Fernández, distribuyendo. Y atención. Muy buena ruptura de la línea de parte de su centro. Esta vez sí, con mucha más claridad. ¡Fuera placadora! Y estamos avanzando. El equipo visitante vuelve
Kate. Matao, Katie Matao. Y pérdida de posesión. Pérdida de la posesión al equipo de Majadahonda, equipo local. Los últimos dos minutos del partido. Atención, Gina Vintez, que corre como un rayo en el exterior. Difícil de parar buen esta placaje, jugadora. Buen placaje, la jugadora número 15. Muy buen placaje. Espectacular el placaje de, Joana Murray. No ha tenido ningún tipo de dudas a una de las jugadoras que ha sido tradicionalmente máxima anotadora de División de Honor. Y Joana Murray no ha tenido, vamos, ningún tipo de problema meter un placaje en una de las mejores acciones del partido con recuperación posterior del... del crack, del equipo visitante. Vamos, Micaela Martínez. Que de nuevo juega al pie. No sale, de nuevo la jugadora Georgina Vitez. Parece que se han tirado al rack. Vamos al golpe de castigo a favor de Majadahonda. Pues nueva infracción del equipo visitante. El árbitro le dice a las jugadoras, quedan dos minutos. Esta primera parte. Alfonso Mirat, un árbitro ya muy experimentado en todas las ligas nacionales. De nuevo vamos a la touch. Era Majadahonda detrás, después de este golpe de castigo. Bueno, pues vamos a ver otra, vamos a tener oportunidad de ver otra fase de construcción del juego. Estamos viendo muchas fases estáticas en este partido. Y vamos a ver, Majadahonda necesita hacer distintas variables constantemente para superar esta potente touch rival de lo que tiene enfrente el equipo visitante. De nuevo la segunda touch. Y parece que les está yendo bien a final de la torreta con Carmen Rodera. Muy solvente, buen mol por parte de las majariegas. Buen movimiento de juego. Parece que la jugadora de Krat ha recuperado el balón. Ventaja a favor de Majadahonda. De nuevo juego por la espalda. Buen con la jugadora Georgina. Balón para bien. Isabel Romón. Bueno, pues continúa distribuyendo el balón Lucía Díaz con el pack de delanteras. Otra vez nuevo lanzamiento combinando acciones de juego al pie. Una mala decisión, pero que ha utilizado la ventaja que tenía. Con la ventaja de Majadahonda. Y último minuto de partido. Sí, parece que ya finaliza el tiempo. Hay que soltar e irse, por favor. Nos soltaba la jugadora del Krat. Previo el golpe. Pues otra lectura que podemos hacer del partido es que el Krat de la Coruña necesita ser especialmente riguroso y muy disciplinado en todas las fases de combate que hay, porque evidentemente sale muchas veces beneficiado, pero estamos sin jugar con muchas, el reglamento, muchos golpes de castigo por parte de las jugadoras del Krat. Son muchos golpes de castigo que le dan mucha posesión a Majadahonda en este caso. Al equipo local. De nuevo una touch. Majadahonda es un equipo que se encuentra como la composición del balón, que le gusta manejarlo, disfrutar de él. Y nueva variable, ahí. La primera torreta, deciden entrar al mol. Ahora sí, un bien mol formado se técnicamente. Se transforma muy bien el balón. Y última acción del partido, de la primera parte. Están en la línea de 5, parece, ¿no? Sigue avanzando seguras, esto no va a ser fácil, sin lugar a dudas. Ha recuperado el balón en el Krat. Efectivamente. Golpe de castigo por tirarse al rack. Una oportunidad perdida por parte de Majadahonda que no sé por qué en un momento dado ha dejado de entrar ahí. Prácticamente la línea de ensayo. No puedes dejarle ni una sola oportunidad de posesión al equipo de La Coruña porque hemos visto que, vamos, luchan cualquier minuto. Entonces, finaliza el partido. Micaela Martínez lanza a touch la última parte jugada. Con un resultado de 13-7 a favor de Majadahonda. Y como hemos ido comentando todas las lecturas del partido, pues nos vamos a dar un descanso aquí en la Universidad Alfonso X el Sabio, en Villanueva de la Cañada. 10 minutos 15 de descanso y volvemos a comentar el partido.
Bueno, pues bienvenidos a la segunda parte aquí en la Universidad Alfonso XII el Sabio, en Villanueva de la Cañada. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del partido. Y bueno, ¿quiénes son tus favoritas? ¿Cómo es el partido? Pues hay mucha diferencia de juego. Estamos viendo cómo Majadahonda aprovecha más el juego abierto, el juego por la espalda. Él tiene mucha velocidad, sin embargo las jugadoras del CRAT están aprovechando más la potencia, los juegos en contacto y, bueno, no sé, yo como si tres cuartos prefiero más el juego abierto, pero cada uno aprovecha su juego como con sus fuertes. Pues así a bote pronto no veo que haya cambios en el equipo majariego y en el de... Por parte de Krat no, creo que igual que tampoco. Permanece todo a la espera. Ah, sí, nos dicen que ha habido un cambio en la segunda línea majariega. Ha salido Patricia Díaz Flores y ha entrado Vico Gorrochategui. Sí, bueno. De nuevo vamos a una melee. Que viene previamente de un... Salida de 8 de Carmen Rodera. Recuperación peligrosa. Mariana Romero se lanzaba, distribuyendo otra vez, conectando a Alejandra Fernández con Alevín Medín. Fallo. Parece que hay mal juego con el balón. Fallo. Mala recepción del balón. Fallo de conexión, ventaja para Majadahonda, que decide jugarla. De nuevo el pie. Patada larga, ¿no? Castellano. La nacionalista no roba nombrar el balón. Ahí está atenta Marín con un tremendo contacto. Muy fuerte. Parece que ataca por el exterior. Muy estable y sobre apoyos. Sus dos pies. La ha pegado muy buena ahí. Ruptura de María Marín. ¡Rack! Buena ruptura de Alba Noa Castellano, que ha decidido hacer el contrapié. Se mueve de cerquita, oportunidad por parte de Majadahonda, otra vez cerca de la línea de ensayo. Nos constamos en la línea de 5 prácticamente. 5 metros. Raquel Santiago decide hacer un peligroso balón. Un poco errático. Fuera de juego, número tenía 3. Ventaja por fuera de juego. Vamos al golpe a favor de Majadahonda. Por fortuna tenía ventaja porque es... Juega rápido Raquel Santiago. Y termina en ensayo por ensayo parte de Majadahonda. Raquel Santiago, que ha decidido hacerlo absolutamente todo. Si bien era, no sé, cuestionable ese pase al exterior que ha dado ahí sin mala conexión, ahora mismo ha estado muy atenta con unas directrices muy claras de jugar rápido y conseguir otra de sus... Al final tenían ventaja, ha intentado buscar los espacios y como no la podía aprovechar, ha vuelto a la ventaja y ha atacado ella misma. Ella misma ha decidido ir a coger el balón, jugarlo y solucionar lo que había hecho antes. Raquel Santiago, que es otra de las jugadoras míticas de Majadahonda, que parece como si fuera otra Raquel Santiago, con muchísima más movilidad este año, con muy buenos apoyos y otra vez jugando... Tenemos con mucha velocidad, es una jugadora que sabe bastante de rugby y toma muy buenas decisiones, como hemos podido ver. Vemos la patada de Cristina. Parece que está centrada. Vamos a ver, buena imagen con la nieve en la sierra. Y efectivamente transforma el balón. 3 puntos más para Majadahonda. Se le complica. 27 vemos el marcador, se le complica la victoria al CRAT. Por momentos. Se le complica, Car. Vamos a ver si el saque ahora de Alejandra Fernández, que evidentemente tiene una calidad técnica excelente. Es una chica que lleva jugando desde siempre. Pero es importante que estos saques no le den esa melés ahí en el centro del campo a Majadahonda. Posesión para Majadahonda, vemos cómo ataca a Diana. Lucía conectando con Diana. Lo tienes ahí para jugar.
Marta Estellés, otra de las internacionales. Sin manos, Blanca, sin manos. Buena conservación de Majadahonda, desplazando el balón y otra vez. De nuevo al juego, al pie. Patada larga. Ahí muy atenta a Levín Marín para iniciar un contraataque. Siempre potente, siempre bien posicionada. Muy buen placaje por parte de María Marín. Con Murray. Últimos pies. Sigue avanzando, Krat. Buen partido el que estamos viendo hoy aquí en Villanueva de la Cañada. Continúa avanzando las visitantes, el equipo blanco. Y de atacar la número 2, jugadora del Krat. Meki. Vemos como Kate recibe el balón y sigue avanzando. Bueno, vamos viendo que el Krat todavía no está muerto. Sigue avanzando con fuerza Micaela Martínez. Buen placaje por parte de Silvi. Haciendo las cosas sencillas y metiendo al equipo visitante dentro de la línea de 5. Por parte del equipo local, Majadahonda tienen que tomar muy buenas decisiones en defensa, ya que están en una zona muy delicada. Alejandro Frenda distribuyendo el juego. Vuelve a hacer fuerte. Está jugar por fuera. 5 metros del ensayo ya. En estos 5 primeros minutos de partido, cambiando la dirección del juego. Otra vez, haciendo pequeños lanzamientos cortitos. Intentando mover y descolocar a la defensa. De nuevo el ataque de la fortaleza de Kaete Matao. Que acaba el ensayo. Es que sigue siendo dificilísimo de parar. Es muy difícil de parar a una jugadora tan grande en poco espacio. Son 5 metros al final. Parece que hay una lesionada. Supongo que en el contacto de Kaete Matao. Ahí. No sé exactamente la jugadora que está en el suelo. Me parece que ha tenido algún golpecito fuerte. Sí, puede ser del hombro, parece ser. Diana. Un poquito más hacia fuera. Vamos a ver también la patada de la jugadora Alejandra. Bueno, parece que Diana Guerrero está en el suelo. Y no ha perdonado, ¿eh? No ha perdonado en cuanto ha llegado allí. Son 20-12, vuelve a cortar distancias en el marcador. Y acaba de empezar la segunda parte, podemos ver todo lo que pasa y son muchos puntos muy pocos puntos de diferencia. Isis Velasco que se prepara para entrar al campo de juego, la número 20. Vamos a ver la patada, a ver si transforma. Parece que se le va y no logra sumar esos 2 puntos al marcador. No, de otra forma, nos quedamos con 20-12, 7 minutos de partido. Hemos empezado muy fuerte esa segunda parte. Un par de errores que Krat le han hecho recibir el ensayo nada más empezar, pero que ahora vuelven a entrar. Y atención, cambio. Parece que sale la jugadora Georgina y entra Isis, ¿no? Sí, cambio significativo. Tiene pinta que es un cambio por motivos laborales, que aquí es lo que tiene todavía la competición, pues que las jugadoras todavía tienen que no combinar disponen sus estudios, de sus todo trabajos, el tiempo posible. Y hay que combinarlo. Y evidentemente es una baja importante. A Gina es una de las jugadoras más potentes del equipo majariego. De nuevo juego al pie, recepción de Carmen Rodera. Buen contraataque de las tres de atrás. Cristina Calderón. Muy buen contrapié y toma decisión de Cristina. Mantiene la posesión en el centro del campo. Lucía Díaz atenta, conectando otra vez con. Vemos como Majadahonda sigue abriendo el juego por los laterales. Vamos a ver porque hay un baile de posiciones en Majadahonda. Cómo se distribuyen ante. Ruptura de Macarena. Macarena del Valle se mete dentro de la línea de 5. Muy cerquita del nuevo ensayo. Ahí Lucía Díaz se hace fuerte. Antes hemos podido observar cómo Lucía Díaz nos da un ensayo a Majadahonda. Suelta Blanca. Pues vamos a ver estas fases cómo se solucionan. Ahí cerquita la línea de ensayo sigue Majadahonda aglutinando jugadores con cierta dificultad, de muchos golpes de combate. Parece que han perdido el balón de nuevo. Levanta las manos, que ha vuelto a conseguir. Cada vez que Krat recupera el balón y en estas zonas es mejor alejar el balón, como han hecho con una patada. Continúa el asedio majariego. Cristina conectando con Isis Velasco. Rompe la línea de defensa.
¡Sin manos! Ahí vemos como el contacto de Kratz, es que nunca se hace esperar. Necesita muchísima movilidad Majadahonda para poder imponerse. Tiene mucha potencia y, como hemos podido ver, recupera el balón. Que parece que ha habido avan y Majadahonda ha vuelto a conseguir atacar. Tiene ventaja. Ahí vemos. Es necesario, evidentemente, que Majadahonda haga racks muy cortos, con poco espacio de tiempo, que lleve la iniciativa de juego, porque evidentemente vemos que cada vez que hay un combate fuerte, las jugadoras potentes del Kratz se imponen y les está dificultando mucho. ¡Vuelve el Kratz de la Coruña! Recupera de nuevo el balón. Vemos como Alejandra abre muy rápido el balón, jugando con Claudia Ranz. Ahora con Alevín, una jugadora espectacular, como podemos ver. Alejandra conectando con Claudia Ranz. Y emplacada por parte de Macarena. Macarena del Valle. Se han arriesgado con el juego de manos. Que acaba en Aván. Entra. Pues hay rotación en el equipo majariego. Entra Laura Serrano a la primera línea majariega. A cambio de Diana, la lesionada, sí, ¿no? Es el cambio definitivo por Diana Guerrero. Y ahí también. No sabemos qué le habrá pasado. Hay también bailes. Ahí Raquel Santiago pasa de segunda línea. De número 8, Carmen Rodera. Y en la línea de tres cuartos, lo que decíamos, Albanova Costellano continúa de 10 y Silvio Lasco ha entrado de centro y Cristina López se pasa de zaguero. Melé potente del equipo visitante, sale Alevín Medín de 8, bien parado. Podemos ver mucha fortaleza por parte del Kratz en las melés. Conectando muy bien Claudia Ranz con Kratz matado. Aván de Carmen, que ha intentado recepcionar el balón. Muy buena decisión, pero al final. Bueno, pues aquí ya empezamos a entrar en una fase en que empieza a entrar un componente importante, que es la preparación física de los equipos. Ya hay muchos desgastes, muchos contactos durante casi 40, 60, 50 minutos de juego. Y bueno, pues continuamos aquí, vamos a ver esta melee. Se está demostrando muy, muy solvente. Ahora el Kratz. Alejandro Fernández introduce la melee sin problemas. Podemos ver la salida de Alevín. Efectivamente, conecta. Muy buen juego de manos. Parece que el Kratz tiene una ventaja por un adelantado de Majadahonda. Distribuyendo a Alejandra con Alevín Medín. Buena conservación del equipo blanco, cambiando el sentido de juego, conectando con Kate Matao. Fuerte en el contacto una vez más, difícil de parar. Busca el outlaw, pone en situación de ventaja a su equipo, ya dentro de la línea 22. Alejandra Martínez otra vez distribuyendo y haciendo una especial conexión con Alevín Medín. Un gran apoyo de referentes. El uno con el otro. Onda, estamos en una posición muy difícil del campo y tienen que defender muy duro. ¡Hay que subir! ¡Calor! ¡Calor! Lanzamiento con distintas oportunidades. Micaela Martínez mandando, comandando las formas de juego. Katen Matá entrando fuerte. Parada esta vez más. Tiene que ir muy abajo para pararlo. Hay ventaja del equipo blanco. Se ha lanzado Alejandra. Está jugando en ventaja. El rack para el Kratz. Ensayo para el Kratz. Y nuevo ensayo. Se ajusta bastante el marcador. Nuevo ensayo el equipo visitante. Esto se pone emocionante. Como hemos comentado en la primera parte, parece que va a ser un partido bastante igualado. Y este ensayo les deja prácticamente a muy pocos puntos de diferencia de Majadahonda. Este ensayo que yo destacaría especialmente la dirección de Alejandra Fernández. Buena conexión, ha sabido perfectamente lanzar, combinar los jugadores. Distribuir muy bien el juego. Cambiarla de un lado para otro, difícil para Majadahonda, utilizando a sus jugadores fuertes, incluso luego haciendo distintas variables, conectando bien con Alevín Medín. La verdad es que muy, muy bien.
tenemos número 9 para rato en la Liga Iberdrola en el futuro. Sí, porque además es bastante joven, así que esperemos verla mucho más aquí. ¿Te aviso cuando te queden 20 segundos? ¿Vale? Se dispone a patear con un cono, ha dejado el tee. Y veremos si transforman, se quedan a un punto de diferencia el equipo visitante del local. Pues en los pies de Alejandra Fernández está poner al Club de la Coruña a un punto de Majadahonda, que ahora mismo se impone 20-17. Vamos a ver. Se la queda un poco baja. Lo que se queda el resultado a un 20-17 para Majadahonda, el equipo local. Se dispone a batear ahora mismo Cristina. Bueno, pues por el momento no sabría capaz de decirte quién de momento es el favorito para ganar ese partido en los últimos 25 minutos que quedan, porque realmente eso está ajustado y es difícil predecirlo. De verdad, las oportunidades de cada equipo y las ventajas y las oportunidades están siendo para los dos. Y ahora parece que... Vemos como a Levin Medin decepciona el balón. Que el crack sin cometer errores. Muy buen contacto de Levin. Parece que hay ventaja para el crack por fuera de juego de Majadahonda. Aprovechan y juegan al exterior. Parece que sale el balón y vuelven a la ventaja. Ventaja muy larga, golpe de Vico Gorrochategui entrando por el lateral. Efectivamente. Y vuelve a estos minutos de juego en el que el Cal de la Coruña está teniendo la iniciativa de partido. Parece que van a ir a Tuch. Micaela Martínez, la ex majariega, lleva a su equipo a la Tuch sin complicarse y sin ganarse especialmente metros. No han avanzado muchos metros, pero se ajustan a la Tuch, que era lo que quería. ¡Completa, chicas! ¡Marta! Voy contigo. ¡Vale! ¡9, 8, 4, 2! ¡Jos! Claudia Arranz. Lanzamiento de juego. Parece que ha habido un saque parcial. A ver qué decide Majadahonda. Saque parcial. Opciones para el equipo. Vamos a la melee a favor del equipo local. Que no ha cometido la infracción, a decir si es melee a 15 o lateral para ellas. Y deciden melee. Porque aunque está siendo una melee complicada para ella, la verdad es que sí que están consiguiendo la posesión del balón. Y evidentemente jugarán un lanzamiento con tres cuartos. Más que nada porque esas pequeñas fortalezas que le está metiendo el cráter en melee no le permiten hacer buenas salidas de 8. Pero vamos a ver. Pequeña disputa entre Lucía y Alejandra Fernández. Retrocede Majadahonda, lo sacan. Muy rápido de la nueva Lucía Díaz. La complicación en esta melee pues le hace tener mala posesión a Majadahonda en el lanzamiento de juego, que finalmente consiguen organizar ahí. Carmen Rodera otra vez a los mandos, atención. Carmen Rodera juega por el exterior. Isabel Romón, ¿no? Ah, no, Isabel Romón. Parece que ha habido un adelantado Cristina por parte de Carmen Rodera, así que iremos a la melee en favor del CRAT. Bueno, un cambio de posesión de en esta segunda parte. Parece que el crack está teniendo mucho más la posesión del balón en esta segunda parte, en comparación con la primera. Es complicado. A partir de esas melés que está teniendo Majadahonda, que siempre retrocede un poquito, pues los lanzamientos de juego son difíciles, ¿no? Y esa conexión que al principio del partido parecía un poco más estable, de Lucía Díaz con Alba Nueva Castellano, pues ahora no está siendo tan clara y nos vamos un poco hacia atrás. ¡Ventaja! Bueno, pues juegan por fuera, aprovechando todas las jugadoras. Murray. Sigue esa ventaja, Blanca, sigue esa ventaja.
Continúa la ventaja para el crack del equipo visitante, la conectando bien con Portos. Parece que ha habido un error de manos, pero llevaba un golpe y de nuevo fin de la ventaja y juego para el crack. Bueno, pues otro golpe de castigo para las visitantes. Nos va a situar en una tucha allí. Sí, parece que deciden patear. Micaela Martínez, a tuch. Efectivamente, no avanzan muchos metros, pero... Estando segura, no tiene muy claro. Sin complicarse especialmente la vida. No es una jugadora que siempre haya estado jugando de apertura. Pero parece que hay cambios. Sale Marta Estellés por Natalia. Dale Álvarez. Rotación. La capitana Marta Estellés se retira del campo. Y Natalia Álvarez. Entra al campo. Modificación en la primera línea. Rotación. De nuevo un adelantado por parte del CRAT. Otra melee a favor de Majadahonda. Bueno, se van consumiendo los minutos. Ya mitad de la segunda parte, escasos 20 minutos para finalizar el partido. Y escasa diferencia entre el resultado. Ahí vemos a la lesionada Diana Guerrero. Diana Guerrero, buen partido. Buen partido de Diana. ¡Juega, juega! Lo que parece ser una lesión de hombro. No tenía muy mala pinta, la verdad, con su expresión, pero... pero oye, las jugadoras de rugby siempre son fuertes. Siempre contentas. Y habrá que valorar. Vemos cómo tiene la posesión del Krat. Un error de manos, le da la posesión a Majadahonda. Pero parece que vuelven a la melee. Bueno, pues momentos de poca construcción de juego. Dificultades, como hemos dicho, entra un factor ahora importante, que es la preparación física. Eso afecta a todos los múltiples contactos que hay, a la forma de juego, por supuesto, y a las rotaciones. Majadahonda está haciendo rotaciones que pueden ser destacables y además que demuestra una vez más que tiene un fondo de armario y una plantilla bastante amplia, en el que nuevas jugadoras pueden entrar y hacerlo tan bien como lo estaban las 15 titulares. Sí, en cambio en CRAT no hemos podido observar muchos cambios. Y efectivamente CRAT ha decidido mantener el 15 titular. Ya, lo vi. ¿Dentro o fuera? Dentro, ¿no? Y vamos a la melee. Escasos... ¿Vale? 22 minutos de partido que llevamos. Prácticamente queda la mitad de la segunda parte. Lucía Díaz se dispone con nueva primera línea a hacer la introducción de balón. Exigente melee, siempre se descompone. Salida, nueva salida, sí, de número Carmen 8, Rodera. Carmen Rodera. Consigue avanzar muchos metros. Sale de la zona de presión en su equipo, distribuye juego Lucía muy rápido Díaz. Por parte de Majadahonda. Que tratará de hacer pequeños contactos rápidos con soluciones en el punto de encuentro y buenas distribuciones de balón. Ahora de nuevo juego al pie. Decide alternar el juego al pie. Buena recepción de la jugadora del CRAT. Placada por Cristina. Claudia, que no lograba conectar bien, pero había hecho una buena entrada. Siguen con la posición. Calarra, que está siendo fuerte. Alejandra conecta con Micaela Martínez. Sigue avanzando el crack poquito a poquito. Contactos muy duros está haciendo el crack. Vemos como Silvia placa. Suelta, suelta, roja. Dificultades para sacar ese balón. Y golpe de castigo. Lo señala. Ventaja a favor del crack por fuera de juego, parece ser. Alfonso Mirat. Señala perfectamente con su gestualización arbitral. Golpe de castigo por habiendo un rack. Utilizar las manos para conquistarlo. Solamente pueden utilizar los pies para empujar una vez que se ha formado el rack. Poder conquistar así el balón de manera justa. De nuevo, vamos a la touch.
Vemos cómo de nuevo se dispone a lanzar Claudia Ranz, la jugadora madrileña, que ahora mismo está en CRAT. Buen lanzamiento. Van a la primera torre y forman el mall, como parece ser. Buen avance, son jugadoras muy potentes y Majadán tiene muchas dificultades al final para pararlas. Bueno, pues se van incorporando las jugadoras majariegas, pero esto parece ser un tren arrollador. Están que no deja de avanzar. Un mol formado, fuerte a nivel técnico y potente. Se mete dentro de la línea de ensayo. Y ensayo. Efectivamente, el CRAT sube en el marcador y se pone por encima de Majadahonda. Ensayo importante. Sí, señor. Como hemos dicho, muy difícil de parar, muy, muy difícil. Está, ya vemos aún así cierto desgaste por parte del equipo visitante, pero la verdad es que este mall, como estamos viendo ahí en la repetición, con tanto agarre, con tanto avance, con tanta fortaleza de cada jugadora, empujando una tras otra, y al final el ensayo que pone por delante al equipo local y se complica el partido, Majadahonda. 25 minutos, que si bien no está haciendo un partido, está haciendo un partido de calidad, lo que está teniendo enfrente, la verdad es que es difícil de parar, con mucho poderío físico. Y sí, podemos ver mucha diferencia de la primera parte a esta segunda, como el CRAT ha conseguido mantener el balón. Esa iniciativa que por fin ha conseguido tener la Coruña, que no tuvo en la primera parte, pues ahora le está dando resultados a nivel de puntos, poquito a poquito avanzando. Pero esto está ni mucho menos acabado. Y no llega a transformar, por lo que el resultado se queda con apenas 2 puntos de diferencia. Parece que una de las pequeñas deficiencias que podía tener el CRAT de la Coruña, que era esas disciplinas en el punto de encuentro, ahora lo está controlando muchísimo mejor, está teniendo la iniciativa. Y vamos a ver cómo se disputan estos. Pues mal empezamos para Majadahonda, que precisamente cuando menos necesita realiza un mal saque. Momentos de incertidumbre, porque el balón bota antes, pero claro, se queda botando ahí, pero claro, Alfonso Miriam tiene toda la razón del mundo. Sigue avanzando, bota y se mete dentro de la línea de juego, cumpliendo con la norma de pasar los 10 metros. Al final ni un equipo ni otro lo coge y vamos a la touch para el equipo de las visitantes. Como comentábamos antes, en División de Honor B, ahora mismo está Eibar ganando Hortaleza por 25, por lo que Eibar se puede ver como un equipo muy fuerte en esta División de Honor B. Sí, y un problema para Hortaleza. Hortaleza, con un gran proyecto de ascenso, ha tenido dos de los equipos de los gallos de la categoría que nos esperaban, como son el Sabelles y Eibar, y que se le complica mucho la existencia al Hortaleza, un equipo que el año pasado, y bueno, lleva varios años estando en la División de Honor. Con dos derrotas. Pues aquí, en el Villanueva de la Cañada, en la Universidad Alfonso X el Sabio, el CRAT de la Coruña se impone 22-20, 27 minutos de partido. Esto no está visto para sentencia, ni muchísimo menos. Y CRAT teniendo problemas para salir ahora de su zona de presión con el asedio de Majariego. Vemos como CRAT tiene que intentar salir de esa zona, porque estando así el resultado, es una zona muy difícil de defender. De nuevo juega al pie, vemos cómo ataca Cristina López. Cristina López, otra. Cuenta con apoyos de Carmen Rodera, pero hay un fallo de manos. Y de nuevo Salamele para CRAT. No logró conectar ahí Cristina López, la que está jugando de zaguero ahora en sustitución de Gina. Otra de las internacionales, sub 18, ¿no? Sí. Habitual en el sub 18 de rugby 7. Jugadora del europeo del año pasado. Pues importante contraataque de Majadahonda, que no ha logrado mantener la posesión. Nos vamos otra vez a otra posesión peligrosa. Ahora CRAT. Ahora bien decide salir. Es una jugadora muy veloz. Vamos con transforma el balón. Parece que ha habido un error de manos y Majadahonda ha aprovechado para presionar y evitar que avancen metros.
Correcto. Sigue, sigue, Maca, sigue. Vemos cómo juega Alevín con la ala. Juega. Con la número 5 está haciendo un gran partido María Vega, muy potente. En la switch, en el juego abierto. Continúa lanzamientos. Incombustible. Paula Medín. Adelantado de Kratz de nuevo. Mele esta vez para el equipo local con el Majadahonda. Bueno, ya empiezan a ser todas las posesiones determinantes. Quiere pulmones nuevos, dice. Nos vamos a la melee para Majadahonda. Indicaciones técnicas de variables en la tercera línea. Supongo que para, sobre todo para intentar parar las salidas tan potentes de Paula Medín, ¿no? Que nos estará causando mucho daño al equipo local. Introducción de Lucía Díaz. Vamos a ver esta melee otra vez. Hay un muy fuerte Kratz. Posición para Kratz. Pues nada, dificultades para Majadahonda. Se está convirtiendo en algo esencial esta posesión de la melee. Kate Matao termina imponiendo su poderío físico, que no logra mantener bien y cada vez un poco menos Majadahonda. De nuevo define Natuch. No avanza muchos metros, pero toma Natuch. Los habéis desarmado completamente en la melee. Veremos el lanzamiento de Kratz, de Claudia Ranz de nuevo. A ver qué deciden esta vez. Tu reducida para María Vega, que no logra. Hay un fallo de manos de la saltadora y le da la posesión a Majadahonda. Golpe de castigo, atención. Esto parece que va a haber amarilla. Son manos. Pues sí, y además vamos a escuchar lo que dice Alfonso Mirat. Efectivamente, amarilla para Kate Matao. Bueno, pues nos vemos en algo que parece que puede ser circunstancial para el partido. Bueno, circunstancial definitivo, casi. Muy poco tiempo y una jugadora menos puede ayudar bastante al equipo local a avanzar y poder llegar a hacerse con la victoria. No estamos hablando de una jugadora cualquiera, estamos hablando de una jugadora que está definiendo especialmente la fórmula de juego del Kratz de la Coruña. Primera línea, Kate Matao, se da 10 minutos y ya no volverá a meterse dentro del partido. Sí, ya finaliza el partido. Muy buen avance por la patada de Alba, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo se recompone Majadahonda después de llevar muchos minutos sin esa iniciativa que había tenido en la primera parte, y esto se pone al rojo vivo. A ver si aprovechan este tiempo con una jugadora más. Dentro del alineamiento, no nos quedamos y fuera. Efectivamente ahora están en campo contrario, están en el campo de Kratz. Recupera la posición Kratz. Era una... Muy buen avance por la parte de la jugadora número 4. Pues Majadahonda aquí ha tenido una jugada muy importante para solventarlo. Ha ido un adelantado por Kratz y devuelve la posición a Majadahonda, que deciden seguir jugando. Ventaja, correcto el robo. Vamos a la van. Ha sido correcto. Vamos a la melee a favor del equipo local. Y de nuevo. Bueno, pues vamos a ver la diferencia de melee. A ver si realmente Kate Matao era marcaba la diferencia. Esa diferencia. O era el conjunto de la melee completa que realmente era estable. Era uno de los sí, han tenido problemas. Que realizar un cambio en la primera línea al no estar Kate. Era uno de los grandes problemas que estaba teniendo Majadahonda, que no lograba tal. Y vamos a ver ahora si cambia esa dinámica. Otro dice Lucía Díaz. Y efectivamente, nueva melee que le permite hacer una salida buena. Muy buen juego para Isabel Romón. Ramón. Final a Levin Medín, consigue placarla. Todas las posiciones ya empiezan a ser claves. Conexión buena durante todo el partido. Juan María Marín con el exterior. ¡Suelta Blanca! Y se nota la tensión, ya en la grada, en el exterior, los técnicos. Se nota la tensión y el cansancio dentro del campo. Continúa avanzando Majadahonda.
De nuevo María Marín consigue romper a la defensa y da un offload. Muy cerca del sello. Yo se encuentra a 5 metros. De nuevo Lucía Díaz ataca. ¿Estáis en ventaja? Un poco de descontrol, consigue. Muy importante que Majadahonda mantenga. Muy importante que mantenga la posesión del balón en estos 5 metros. Quedan apenas 5 minutos de partido y puede definir esto el resultado final. Sin manos, Blanco, sin manos ahí. Se está retransmitiendo un poco a transmisiones. Están viendo que la retransmisión no está yendo como siempre se puede luego ver después. Hay que sacar detrás suya, señor. Aleja el balón, Cristina conecta. Parece que tiene espacio y ensayo de Carmen Rodera. Efectivamente, ensayo de Carmen Rodera. Importante ensayo de Carmen Rodera, que a falta de 4 minutos pone el partido por delante, emocionante, emocionante. Majadahonda se coloca por arriba de Krat, con un resultado de 25-22, sin contar la transformación que va a realizar Isis. Otra vez, ahí veíamos a Raquel Santiago, que ha tenido durante todo el partido clarísimo que había que imponer el ritmo al partido. Muy buena decisión de Majadahonda de buscar los espacios. Nada, pues nos vamos con Isis Velasco, la especialista de tiros a palos, que no estaba en la primera parte, pero en esta segunda parte. A priori, patada sencilla. Sí, eso parece. Vamos 3 arriba. No pateo. Y que lo que haría es quitar a... Si la mete, quitar al Krat la oportunidad de estar a un tiro a palos. Pero aún así, ya teniendo que conseguir la transformación para ganar el partido. Pero vamos sí, a ver. Eso parece. Efectivamente, transforma. Muy buena patada. No falla Isis Velasco, una de las máximas anotadoras de la División de Honor. Se coloca en 27-23, parece ser. Tenemos un pequeño error en el marcador. Vamos a corregirlo. 4, ¡va! Efectivamente, 27-23. ¡Ah, 27-23, que no lleva a confusión el marcador. Me informan que a lo largo de la retransmisión hemos tenido problemas para la edición en vivo. Pero que, vamos, el partido se va a ver en cuanto en menos de unos minutos se pondrá en emisión completa para que cualquiera que no haya podido seguirlo pueda hacerlo sin problemas. Vemos como de nuevo tiene la posesión Majadahonda, que decide atacar. Dale, dale, dale. Vemos qué decisiones toman con el poco tiempo que queda en el partido. Una pérdida de posesión puede tomar factura en estos minutos. Efectivamente, ahora cualquier cosita aquí en esta zona es complicada. Majadahonda debería quitarse el balón de encima, como bien va a hacer. Isis Velasco deja una patada muy complicada en medio del campo. No es bien recepcionada, pero otra vez la incombustible. Ataca a Levin Medin. A Levin Medin vuelve a internarse. Muy buena defensa por parte de Majadahonda. Últimos 10. Peligrosa la patada que ha dejado ahí en el campo Isis. Vuelve el Krat otra vez a realizar los lanzamientos de juego que tanta ventaja le han dado a lo largo del partido. Es muy importante que sigan conservando la posesión poquito a poquito para meterse en la zona que tanto les gusta a ellas. Se encuentran en zona 22 del equipo local. Y un ensayo puede marcar la diferencia, correcto, como antes. Quedan 2 minutos prácticamente de partido. Y un resultado muy igualado. Micaela Martínez en decide un duelo con Macarena del Valle. Conecta bien con Portos. Dificultades para sacar el balón. Y veremos a ver. Ahí Melé, el árbitro ha dicho que venía desde Mol, con lo cual recuperación de balón. Importante recuperación para Majadahonda. Posición de balón para Majadahonda. Y de infarto está el partido. Menos de un minuto ya, un minuto de juego. 2 minutos. Un minuto y medio prácticamente para que finalice el encuentro. Vemos como Krat no ha realizado casi cambios. Formamos, por favor. Rojas. Pues vamos a ver, zona complicada, ¿eh? No deja de ser una zona muy complicada. Es difícil de gestionar. Nunca se sabe qué va a pasar en la melee. Puede recuperar el balón el Krat.
tanto melee complicada, avanza. Efectivamente, Krat tiene mucha potencia y sigue avanzando. Logra sacar el balón. Posesión de Majadahonda, que se encuentra en su campo, en su zona de 22. Minutos de agonía. Pide tranquilidad. No es que decide. Tiene que hacerlo con mucha tranquilidad, buscando jugadoras ahí, todas juntas para no perder esa posición. Muy buena presión por parte del Krat. Carmen Rodera se queda un poco sola. Que evita que avancen metros. Balón blocado. Vamos a ver al final del partido. Antion, esta sí que puede ser una melee peligrosísima. Melee para el Krat. En su línea de 5 prácticamente. Vemos cómo la dinámica del partido se ha mantenido desde. Puede ser la última jugada del partido y. Tiene que ser la última porque no ha habido prácticamente parones. Sí. A lo mejor desde Diana. El cambio de por la lesión, pero. El partido, bueno. Pero vamos. Probablemente esta tenga pinta de ser la última jugada. Y vamos a ver. Me lee a favor del Krat en la zona de 22 de Majadahonda. Majadahonda deberá evitar que ensayen de todas formas porque. Esto está. Vamos, estamos. Esta jugada decide el partido prácticamente. La entrada ha ganado fácil. Vemos como de nuevo sale a Levín. Fallo de manos. Vemos como Lucía Díaz consigue placarla. Pues volvemos a la historia. Ventaja por parte del Krat. Golpe por fuera de juego, parece ser. Vamos a ver, yo quizás pediría melee. Ahí está Levin Madín cogiendo galones. Pide tranquilidad a sus jugadoras. Y vamos a deciden ir a touch. Deciden a touch. Es una buena opción. Buena decisión, sí. Como los roles de la capitana aquí son importantes, decir, oye, ¿qué hacéis? No tenéis que jugarlo todo loco. En este momento hay que pensar. Somos fuertes en touch, somos fuertes en melee, hacemos bien las cosas cerquita de 22, tomáralo con tranquilidad, que estos son nuestros últimos cartuchos. Más en este momento del campo, que una mala decisión puede. Puede darte o quitarte el partido. Pues vamos a ver si. Vamos al lanzamiento de Claudia, a la primera torre. Muy buena torre. Intenta formar mol, pero las jugadoras de Majadahonda se quedan fuera. Parece que entran. Y efectivamente, balón para Majadahonda. Excelente ejecución estratégica, excelente ejecución técnica. No montar bien, no participar inicialmente en la bajada de mol. Esperar a que las jugadoras transmitan y entrar en contacto para generar. Fin del partido. Y golpe de castigo. Y victoria para el equipo local, como es Majadahonda. Con un resultado de 27-23. Emocionante el final del partido. Nos ha dado unos minutos especiales de juego. Quizás un poco mejor la primera parte a nivel de juego, pero emocionantísima la segunda parte. Como si esto fuera una final. Efectivamente. Que va a permitir que Majadahonda se ponga adelante al Cisneros en la clasificación. Con un tercer puesto, ¿no? Y que Krat se mantenga en la línea de no estar metido dentro del playoff de la liga. Pero queda mucha liga todavía, 3-4 jornadas. El Krat recibe al INEF de Barcelona la próxima jornada y Majadahonda jugará en el Olímpico. Veremos cómo es ese encuentro entre Krat y INEF, viendo la progresión de INEF contra Sans este fin de semana, esta jornada. Pues hasta aquí lo hemos dado todo. El pasillo de las jugadoras de ambos equipos. 27 Majadahonda, 23 Krat de La Coruña en la Universidad Alfonso X el Sabio. Y el equipo de José Antonio Camanas y Nacho del Río que se ha impuesto aquí. Y nos vemos ya en la próxima jornada. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Nos esperamos para próximas locuciones. Cada día mejor y más con Temex, la televisión social. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.